El jueves por la tarde en la Casa de la Cultura tuvo lugar la tradicional cita que, previa a las elecciones municipales, desde la Asociación de Mujeres Nerea se organiza. Con ellas tienen la palabra, desde este colectivo se le da la oportunidad a los diferentes partidos que concurren a las elecciones de exponer sus políticas de igualdad. En este programa podrán conocer cada una de ellas. Nos encontramos con Concepción Alarcón, que es portavoz de la Asociación Nerea y organizadora, por supuesto, asociación organizadora de este Ellas Tienen la Palabra. 20 años que se cumplen ya de este debate, de esta actividad que organizáis siempre cercana a las elecciones municipales. Cuéntame, desde Nerea, ¿qué objetivo tenéis con la puesta en marcha de este debate y en qué consiste? Pues esta idea surgió hace 20 años porque era necesaria, porque todavía quedaban muchos derechos por conseguir, porque no se había aprobado la ley contra la violencia de género ni la ley de igualdad, era lo que se estaba luchando por ella y se estaba trabajando por ella. Después, con el tiempo, se consiguió. Y vimos muy necesario que hubiera este tipo de debate, además innovador, que no se hace en ningún, por lo menos, pueblo. Y la verdad que dio resultado y tanto a los partidos políticos como a nosotras nos fue muy satisfactorio que se hiciera, y a la ciudadanía de Alhaurín el Grande también. Y hoy, aunque parezca mentira, 20 años después, sigue siendo igual o más necesario, porque desde el punto de vista feminista, como es nuestra asociación, hay derechos que están volviendo atrás. Aunque parezca mentira, las mujeres siempre tenemos que estar alerta. Nunca se da nada por conseguido. Siempre tenemos que estar peleando por lo que queremos lograr y por lo que tenemos ya conseguido. Hoy entonces las representantes de los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales van a exponer aquí sus políticas de igualdad, ¿no? Sí, todos los partidos políticos que tengan políticas de igualdad, porque un partido ha denegado su asistencia, por supuesto. Bueno, por supuesto. Ya sabéis a lo que me refiero, me imagino. Y aquí pues nosotros tenemos poco que decir, somos los organizadores, las que tienen que decir algo son las ponentes, y por mi parte nada más, que vaya todo bien, que se haga todo desde el respeto, y tanto desde las ponentes como desde las asistentes. Muchas mujeres y hombres pueden llenar esta sala de la Casa de la Cultura, y luego también muchas otras y otros van a poder verlo a través de Alhaurín Televisión. Sí. ¿Qué te gustaría transmitir a ti con este acto, con este debate, a esos hombres y mujeres? Pues que presten mucha atención, porque es muy importante, aunque ya parece que la ciudadanía está harta de la política porque dicen todos son iguales, pues que no dejen ese concepto un poco aparte y vean que no todas son iguales, sino que intente profundizar y ver que no todos y ni todas son iguales, que sepan encontrar la diferencia. Gracias. A vosotros. Pues nos encontramos ahora con Ana Belén Ordóñez, que hoy está en representación de Izquierda Unida para contar aquí en la Casa de la Cultura las políticas de igualdad que tiene en el programa electoral el partido. Cuéntanos un poco, muy brevemente, en resumen, ¿cuáles son estas políticas, estas medidas? Hola, buenas a todas. Pues las medidas, a ver, nosotros tenemos, de Izquierda Unida, con Alhaurín Grande, nos caracterizamos por tener un programa donde el tema de la igualdad, del tema del género, es transversal a todas nuestras políticas. Nosotros no encasillamos las políticas en un apartado concreto. Si bien es cierto que tenemos un apartado dedicado expresamente al feminismo, a las políticas feministas o a las políticas de igualdad, porque el feminismo no es más allá que eso, que la igualdad entre hombres y mujeres, pero es cierto que todo nuestro programa va orientado a esa igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, es muy difícil dar políticas concretas, pero a grosso modo entendemos que hay cosas que son trascendentales, como es la ayuda a las mujeres cuidadoras, como es el acceso a la vivienda a mujeres que están en situación vulnerable, como es tener mejor calidad de vida en definitiva. Por tanto, como decía, todas nuestras políticas están inmersas en eso. Para nosotros el tema del género es fundamental. Es el primer año, además, si yo no me equivoco, que llegas a este acto como candidata por Izquierda Unida a las próximas elecciones. ¿Cómo lo estás llevando y qué te parece que se organice este tipo de actos, ¿no? Donde las mujeres tienen la palabra para hablar precisamente de igualdad.
A ver, es cierto que es la primera vez que me presento como candidata en Izquierda Unida con Alaurín el Grande, pero también es cierto que es algo, un dato curioso, yo hace 20 años que me presenté la primera vez en una lista aquí en Alaurín el Grande. En ese año era José María Díaz el que la encabezaba. No existía todavía el acto de Ya estoy mal la palabra, ha sido posterior. Él lo hizo una vez mi compañera Fini, lo ha hecho Tere, y ahora pues me toca a mí, pero sí, para mí es emocionante porque ya son 20 años de trayectoria desde que voy en lista, pero es cierto que llevo 25 años en esto que tanto me apasiona, como es la política y poder ayudar a los demás, y por tanto lo vivo de una forma muy intensa y creo que actos como el de hoy son muy necesarios. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Ahora nos encontramos con María de la Rosa, que es en esta tarde en la Casa de la Cultura representante del Partido Socialista, para hablar en este debate de Ellas tienen la palabra. María, cuéntame un poco, resúmeme brevemente cuáles son las propuestas que el Partido Socialista lleva en el programa respecto a la igualdad. Vale, el Partido Socialista trae unas propuestas que están estudiadas por todas las mujeres que viven en Alaurín. En ella consta uno de los puntos más importantes, que es que la mujer siempre sufrimos más que los hombres en el tema del empleo. Por cada hombre parado, siempre hay dos mujeres que están desempleadas, y eso es un tema muy importante. Hay una precariedad en este pueblo que se debe sustentar. Cuéntame, ¿te parece a ti importante, interesante que se organice este tipo de actividad que organiza esta tarde Nerea, donde las mujeres toman la palabra para hablar de igualdad? Sí, para el PSOE siempre es muy importante permanecer en estos actos, porque la asociación Nerea es la única asociación de Alaurín el Grande que lucha por la igualdad en Alaurín el Grande. Para nosotros es muy importante estar aquí y darle todas las propuestas a todas las mujeres y a los hombres que viven en Alaurín. Muchas gracias. De nada. Nos encontramos ahora con Maribel Plaza, representante en esta tarde de 100% Alaurín, en este debate de Ellas tienen la palabra. Cuéntanos un poco, Maribel, ¿cuáles son brevemente, resumidamente, las políticas en cuanto a igualdad que lleva en su programa electoral 100% Alaurín? Pues mira, una de las políticas importantes es que se ponga en práctica el plan de igualdad que se termine de hacer. Eso es muy importante. También queremos trabajar en talleres con asociaciones, porque está muy bien lo del lenguaje sexista, pero si no lo llevamos a la práctica, no nos vale. Las leyes nos amparan, pero ahora es cuestión de todos concienciarnos para llevarla a la práctica. Tenemos también intención de poner puntos violeta para el caso de que haya agresiones sexuales o haya cualquier tipo de acoso, trabajar con el programa Biogen de la policía, también para la formación de los policías, atención a las víctimas en estas situaciones, y bueno, más o menos por ahí es por donde estamos trabajando. Maribel, cuéntame, ¿te parece importante, interesante que se organicen este tipo de debates, de charlas donde las propias mujeres de los diferentes partidos exponen las políticas de igualdad? Me parece muy importante, y también me parece muy importante que los hombres se animen a participar, porque es como el sol y la luna, el yin y el yang, ¿no? El hombre y la mujer, pues tenemos energías diferentes, y si nosotros nos concienciamos y los hombres no, pues entonces no vamos a avanzar con la rapidez que nos gustaría. Muchísimas gracias. De nada. Nos encontramos ahora con Toñi Ledezma, hoy viene representando al Partido Popular, además es candidata a las próximas elecciones municipales por el Partido Popular. Toñi, háblanos un poco, resumida y brevemente, de las políticas de igualdad que lleváis en vuestro programa electoral para estas elecciones municipales. Bueno, nosotros desde el Partido Popular creemos que las políticas de igualdad no es algo de un área, que se circunscriba a un área de una determinada concejalía, sino que estamos hablando que es una manera de hacer política, una forma de ver la política, un proyecto político. Yo iría más allá, incluso una forma de ver la vida, ¿no? Así que nosotros hoy venimos a exponer pues todas aquellas políticas, todas aquellas propuestas, aquellos proyectos que tienen que ver con esa igualdad real y esas oportunidades, derechos y oportunidades, igualdad en derechos y oportunidades que quieren las mujeres de hoy en día, y que bueno, en las que se lleva muchísimo tiempo trabajando y que afecta a todos los ámbitos, desde el ámbito de la conciliación hasta el ámbito de vivienda, de formación, de cuidado. Así que creo que es un espectro muy amplio donde se puede hablar de esa igualdad real que todos perseguimos y por la que tanta gente y tantas mujeres y hombres también trabajan. Además, es importante que se organice un evento como este que organiza Nerea, donde dan la palabra a las mujeres para hablarle a otras mujeres y también a los hombres, que como tú dices es muy importante, un evento interesante.
Por supuesto, yo creo que es importante que las mujeres tomen la palabra y de hecho, bueno, hoy día no podemos decir que eso no se hace porque tenemos la oportunidad de hablar en muchísimos ámbitos, pero creo que estos encuentros, estos eventos son importantes y más en este periodo electoral donde, bueno, podamos poner de manifiesto pues nuestra forma de hacer política, nuestros proyectos, todo lo que aspiramos a que tenga nuestro municipio, y Nerea lleva haciéndolo muchísimos años y nosotros, por supuesto, pues agradecidos de que así sea. Muchas gracias. A vosotros. Señora alcaldesa, corporación municipal, representantes de partidos políticos, asociaciones y otros colectivos. El señor juez de paz se incorporará en breve, también queda saludado. Buenas tardes a todas y todos. Ante todo, nuestro agradecimiento a todos los partidos políticos y a las mujeres que aquí los representan por acceder a participar en este acto y al excelentísimo Ayuntamiento de Labriñas el Grande por su inestimable colaboración. Disculpar la ausencia de vos y su representante, Ana María Jiménez Bonilla, porque, según nos comunicó su coordinador general en Málaga este pasado lunes, aunque cuando lo propusimos aquí a los del pueblo, hace tiempo ya no hubo ninguna objeción. Pero, según el coordinador, ellos no participan en este tipo de actos en los que solo hay mujeres. Participarían si también hubiera hombres y se titulara "Ellos tienen la palabra", como si alguien se lo hubiera quitado alguna vez. Estamos convencidas de que la palabra igualdad les viene demasiado larga a determinados partidos y no consideran necesario que haya políticas específicas que ayuden a las mujeres a superar las tradicionales barreras que aún nos separan de los hombres. La Asociación de Mujeres Nerea lleva organizando este acto que titulamos "Ellas tienen la palabra" desde el año 2003 y lo seguiremos haciendo porque, salvo raras excepciones, incluso en las condiciones más favorables para las mujeres, son los hombres quienes continúan decidiendo cuáles son las mujeres que están y en qué puesto de responsabilidad, manteniendo así su incuestionable cuota de poder. ¡Qué poca luz! Han pasado pues 20 años desde que iniciamos esta andadura. 20 años en los que la evolución de la lucha feminista ha venido marcada por grandes cambios sociales y legislativos. Las reivindicaciones feministas que hicieron posible la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y que casi 20 años después vuelve a ser cuestionada por parte de algunos partidos, y la Ley de Igualdad de 2007, entre otros logros, llevó al posterior espejismo de la igualdad, la idea de que ya lo habíamos conseguido, de que ya éramos iguales, aunque la realidad seguía siendo tan desigual y violenta como siempre, y es que a las mujeres no nos dan una tregua. El feminismo, como no puede ser de otra forma, ha sido y es abolicionista de cualquier práctica que cosifique a las mujeres para la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, la donación, o mejor dicho, la venta de óvulos, la violencia sexual
o el transgenerismo. No es posible que desde fuerzas que se autocalifican de transformadoras y progresistas no se pongan objeciones a que la libre elección sea coartada para mantener la desigualdad y la explotación sexual de las mujeres. No es posible que posturas tan contrapuestas como la revelación a la abolición de la prostitución y la legalización o la prohibición de los vientres de alquiler se defiendan a la vez desde una perspectiva supuestamente feminista. Querer convertir el feminismo en algo tan diverso que se pueda desdibujar su verdadero propósito y objetivo, que no es otro que defender que mujeres y hombres somos iguales en derechos, libertades, oportunidades y acceso a los recursos de todo tipo. Es perverso por parte de quienes lo están intentando un feminismo liberal que se está apropiando del discurso feminista intentando dinamitarlo desde dentro. Intentando desdibujar, como se está haciendo, las diferencias entre el sexo y género. Es intentar no solo confundir a la gente, es también negar la realidad material, biológica y la base científica sobre lo que se basan las sociedades. No podemos permitir que los deseos se conviertan en derechos cuando se paga por ellos. No podemos consentir que consideren aceptable que las mujeres se vendan por necesidad, porque, no nos engañemos, la gestación subrogada altruista no existe y no es más que una forma de explotación del cuerpo de las mujeres y de convertir a sus hijas e hijos en mercancía por mucho que quieran disfrazarlo de libre elección por parte de las mujeres. Son pues muchos los frentes abiertos, pero somos optimistas respecto al futuro, porque hay muchas generaciones de mujeres y de jóvenes con conciencia feminista que se han dado cuenta de que las conquistas y los derechos de las mujeres no son permanentes, que están en continuo peligro y que están dispuestas a seguir trabajando por la igualdad. Por todo esto, aunque no lo parezca, estamos hoy aquí. Porque si no hay un compromiso político para compensar y remediar las desigualdades de género, nada cambiará. Y es desde la cercanía de los municipios a la ciudadanía donde se deben poner las bases para remediar estas desigualdades. Y por mi parte, pues nada más. Agradeceros una vez más vuestra asistencia y desearos que la tarde sea fructífera para todas y todos. A continuación, intervendrá la representante de los partidos que dispondrán. Dispondréis de 10 minutitos. Si os pasáis alguno, pues tampoco pasa nada. Vamos. No os vamos a cortar, vamos. Bueno, saludar a Andrea Barbota del Consejo del CAN, que se ha incorporado un poco más tarde, vamos. Consejo Andaluz de la Mujer, la que no sepa lo que es el CAN. Luego se abrirá un turno de palabra sobre lo que se ha expuesto aquí, vamos, pero solamente el turno de palabra será de lo que se ha expuesto en la mesa, no de cosas anteriores, vamos. Al terminar el acto habrá una copa servida por el excelentísimo Ayuntamiento, al que agradecemos una vez más su colaboración. Y sin más, cedo la palabra a Ana Belén Ordóñez Pérez, representante de Izquierda Unida. Ana Belén Ordóñez Pérez estudió Derecho en la Universidad de Málaga, donde se licenció en el año 2008, con una nota media de sobresaliente, matrícula de honor, realizando el máster en abogacía posteriormente. Desde ese año ejerce como abogada en un despacho multidisciplinar, siendo en la actualidad la responsable de los departamentos de Derecho Penal y Derecho de Familia, con especialización de atención a mujeres víctimas de violencia de género, incorporándose en el turno de oficio, incluido el especializado en esta materia en el año 2011. Su trayectoria política se inicia en el año 1998, ingresando en las Juventudes Comunistas, ocupando en esta etapa la máxima responsabilidad a nivel provincial, siendo durante 4 años la secretaria política. La primera vez que ingresó en una lista de Izquierda Unida para las elecciones municipales fue en el año 2003.
en la lista encabezada entonces por don José María Díaz. En el año 2008 formó parte de la candidatura al Parlamento de Andalucía por Izquierda Unida y siempre ha estado vinculada a los movimientos por la defensa de los pueblos saharauis y palestinos. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simone Beauvoir. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañáis en este foro. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación de Mujeres Nerea por permitirnos estar aquí participando en este acto esta tarde, a las candidatas a la alcaldía e integrantes de las distintas formaciones políticas de la localidad. De esta forma podremos todos exponer nuestras ideas sobre igualdad. También tenemos que agradecer a esta asociación el trabajo de muchos años, no solo por la organización de este acto, sino por ser la defensora de los derechos de la mujer, por defender la participación de las mujeres en todos los ámbitos y por ser la bandera del feminismo en Alhaurín el Grande. Como candidata a la alcaldía por Izquierda Unida con Alhaurín el Grande, lo tengo claro. Hemos perdido nuevamente 4 valiosos años para alcanzar una igualdad real en derechos y oportunidades de avanzar en políticas igualitarias, en políticas que sirvan para todas las mujeres, pero principalmente para aquellas mujeres que se encuentran en una situación vulnerable. Y digo que hemos perdido un tiempo valioso porque es una realidad. Hace 4 años, en este mismo foro, se nos presentaron una serie de propuestas que han sido sistemáticamente incumplidas en su mayoría. Y nosotros entendemos que no podemos perder ni un segundo más. La igualdad en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres tiene que ser la clave. Si no hay igualdad, no va a haber avance posible. Se nos han prometido proyectos importantes, pero no han visto la luz. Cosas tan flagrantes como el acceso a la vivienda pública para mujeres víctimas de violencia de género. En estos 4 años no se ha construido ni una sola vivienda pública, de las cuales el 5% deberían estar destinadas a estas mujeres. El empleo, si atendemos al empleo, las situaciones de mayor precariedad en el ayuntamiento las sufren las trabajadoras municipales de la limpieza. El 98% de ellas son ocupadas por mujeres. Además, no se les permite el acceso al plan de conciliación familiar. Seguimos con políticas que no han avanzado. No se ha creado el plan de igualdad en empresas y el plan municipal de la igualdad es insuficiente. No se han implantado medidas para ayudar a las mujeres inmigrantes, ni políticas dirigidas a la integración o fomento de las relaciones interculturales. No se ha avanzado en la mejora de los planes de ayuda psicológica a las mujeres cuidadoras, un sector que debido a la situación demográfica de nuestro país está en aumento. El servicio de ayuda a la dependencia sigue estando gestionado por una empresa intermediaria con condiciones laborables precarias. Se nos prometió que la residencia de mayores y personas con discapacidad iba a ser una realidad en este mandato y apenas se ha colocado la primera piedra. Esperemos que las siguientes sean un poquito más ágiles. Y así podemos continuar hasta desgranar las 14 propuestas que nos hicieron aquí. Entendemos desde Izquierda Unida que el Partido Popular ha fallado. Ha fallado a quienes dieron su apoyo y a quienes confiaron en ellos. Y por eso, desde Izquierda Unida, os pedimos que confiéis en nosotros, porque nosotras no vamos a fallar. Entendemos que es necesario un equipo de gobierno sensible a las distintas realidades sociales presentes en nuestro pueblo, que ponga en marcha el avance necesario en los distintos ámbitos, con la igualdad como eje vertebrador de las políticas sociales. Y ahí es donde vais a encontrar a nuestro equipo, un equipo que tengo el enorme honor de encabezar. Un equipo que impregna cada una de sus propuestas y de su gente de la lucha por la igualdad. Lucha que ha sido seña de identidad de nuestra formación política desde su inicio. Os puedo prometer que vamos a conseguir este sueño, que podemos hacerlo, un Alhaurín igualitario, porque si nos dais vuestro apoyo, juntos y juntas seremos imparables. No puedo responder de lo que harían el resto de candidaturas ni de sus políticas, pero puedo asegurar que la nuestra se dejará la piel por el avance y el desarrollo en igualdad de nuestro pueblo. Que no fallaremos, que no dejaremos pasar ni un solo minuto más, ni uno solo, sin luchar todas juntas por nuestro sueño, por un Alhaurín a lo grande. Voy a pasar a desgranar las propuestas. Izquierda Unida con Alhaurín el Grande presenta un programa donde la igualdad real y efectiva de derechos entre hombres y mujeres es un aspecto fundamental, aspecto sobre el que después se van a basar
todas y cada una de las diferentes propuestas de acción política que vamos a desarrollar, si vosotros y vosotras nos dais vuestra confianza. En Izquierda Unida no entendemos que la igualdad pueda quedar reducida o limitada a acciones políticas concretas, sino que la igualdad debe ser el objetivo transversal del desarrollo. No puede existir un desarrollo justo si este no es igualitario. Entre las políticas igualitarias de nuestro programa, quiero resaltar la siguiente. Desde Izquierda Unida con Alaurín el Grande, vamos a dotar de más medios tanto al Centro de Información de la Mujer como al Consejo Local de la Mujer. El apoyo jurídico a la mujer es fundamental, sobre todo aquellas mujeres que se encuentran en una situación vulnerable, aquellas que son víctimas de violencia de género. Pero este apoyo no puede ser un apoyo a un lado, tiene que estar acompañado de otros, como el psicológico, tanto para las mujeres como para los hijos que viven con ellas. Además, necesitan un apoyo económico y un apoyo laboral, y los recursos actuales son absolutamente insuficientes. Esto es una realidad. Soy abogada en ejercicio desde el año 2008. En el año 2011 ingresé en el turno de oficio, concretamente en el turno especial de protección a las víctimas de violencia de género, en el que llevo ya 12 años. Y vivo en mi día a día situaciones absolutamente dolorosas y desoladoras. Y los recursos actuales de las instituciones públicas son absolutamente insuficientes. Las mujeres, después de dar un paso tan importante como es denunciar, contar lo que les está pasando, hasta que llega el momento en que se le ofrece una alternativa, una casa acogida, una ayuda económica, salen de un infierno, pero no son pocas las dificultades a las que se enfrentan. Y nosotras tenemos que estar con ellas. En nuestra lucha por erradicar la violencia de género, se van a elaborar programas de concienciación, sensibilización y formación en los diferentes ámbitos sociales. Se elaborará un plan integral municipal contra la violencia de género, con especial mención y preocupación a aquellas mujeres inmigrantes sin papeles que puedan sufrir una situación de malos tratos y no tengan dónde acudir. La necesidad de vivienda es una gran preocupación en nuestra gente y vamos a convertirlo en una prioridad. Desde Izquierda Unida con Alaurín el Grande vamos a construir 400 viviendas sociales, de las cuales al menos el 5% estarán destinadas a mujeres en situación de vulnerabilidad, a mujeres víctimas de violencia de género, a familias monomarentales. No podemos olvidar que en nuestro pueblo aún existen barriadas que están en grave riesgo de exclusión social. No vamos a dejar atrás a estas mujeres. Si hablamos de empleo, modificaremos las bases de la bolsa de trabajo. A partir de ahora no se va a penalizar las mujeres que están en... ¿Me dice el tiempo que llevan? O como están preguntando, pero vamos. Si modificaremos las bases de la bolsa de trabajo para que no se penalice a las mujeres embarazadas, a las mujeres que acaban de dar a luz o a aquellas que han sufrido un aborto y no queden, por no poder acudir al puesto de trabajo, relegadas al último lugar. Cambiaremos la situación de las limpiadoras municipales, contemplando para las mismas diferentes opciones. Opciones a poder trabajar a jornada completa, opciones a poder optar a una segunda actividad y también, como no puede ser de otra manera, que tengan acceso al plan de conciliación familiar del ayuntamiento, tanto las trabajadoras de la limpieza como el resto de trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales del ayuntamiento. Además, vamos a facilitar el empleo a las personas con diversidad funcional, reservando un cupo específico a estas personas dentro de las tareas municipales a desarrollar. Vamos a crear un plan de igualdad municipal en el que se va a llevar a cabo la regularización de la contratación de personal laboral para contratar mujeres en aquellos puestos en los que su representación es más escasa. Además, vamos a proporcionar programas de formación a los trabajadores y trabajadoras municipales para que puedan aplicar la perspectiva de género en todas las políticas municipales. En lo relativo al ámbito educativo, desarrollaremos actividades complementarias tanto en los colegios como en los institutos, donde se potencien los valores no sexistas y, además, contrarios a cualquier tipo de discriminación. Tendremos mayor visibilización de las mujeres, mujeres relevantes en la historia de nuestro pueblo, mujeres relevantes en la historia de la humanidad, y daremos el nombre de las mismas a las calles de nuestro municipio. Además, se incluirá una línea de programas divulgativos en la televisión y radio municipal que eduquen a la ciudadanía en el conocimiento del feminismo, que no olvidemos que es el conocimiento de la igualdad. La seguridad en la mujer es un aspecto fundamental para los integrantes y las integrantes de mi candidatura. Por tanto, implantaremos los puntos violeta,
puntos donde una mujer que haya sufrido cualquier tipo de agresión sexual podrá acudir y desde ese mismo momento estará atendida, informada y acompañada, activándose el protocolo. Además, vamos a dotar a las mujeres víctimas de violencia de género de dispositivos de urgencia, exista o no para las mismas una orden de protección. Para nosotras y nosotros también es importante la visibilización e inclusión del colectivo LGTBI, mujeres lesbianas, transgénero, bisexuales o con cualquier orientación, identidad sexual o expresión de género. Desde mi candidatura pondremos en marcha campañas de prevención, tanto en los centros educativos como en los centros laborales, para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Crearemos programas de respiro a mujeres cuidadoras, mujeres con problemas psicológicos, con una situación de malos tratos, con diversidad funcional, mujeres en general. Pues mira que me medio en mi casa todas las veces y no pasaba de 12 minutos. Situación de malos tratos, mujeres con diversidad funcional y mujeres en general, creando un centro de terapia asistida donde podrán recibir la ayuda que necesitan. Sin olvidar, y con esto voy acabando, la municipalización del Servicio de Asistencia a la Dependencia, cuyas trabajadoras pasarán a formar parte de la plantilla municipal, mejorando sus condiciones laborales. Estas son algunas de nuestras medidas, aunque, como ya he dicho al principio, nuestra política de género es transversal y todo nuestro programa se nutre del principio de igualdad en derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Por eso, desde Izquierda Unida con Alaurín el Grande, os pedimos que confiéis en nuestro proyecto. Os decimos que no os vamos a fallar, que en estas próximas elecciones municipales miremos más allá de los colores políticos que en uno u otro momento os hayan podido representar y que nos deis vuestro apoyo a las mujeres y hombres de Izquierda Unida, porque vamos a abrir una nueva etapa si queremos salir del estancamiento, crecer, más vivienda, más empleo y mejores condiciones. Quienes me conocéis sabéis que solo me involucro en algo si creo firmemente en ello, para dejarme la piel y el alma. Y este es el proyecto, este es el equipo. Junto con mis compañeras y compañeros estoy dispuesta a echar el resto, a trabajar duro, con entusiasmo, con ilusión, con ganas y con mucho corazón para que entre todos y todas soñemos y consigamos un Alaurín a lo grande. Muchas gracias. Voy a aclarar algo a las ponentes. Lo que se ha hecho o no se ha hecho, eso lo sabemos ya todas y todos, vamos. Lo que quiero decir que eso sería ya otro acto que sí pensamos hacerlo el año que viene. Entonces, la persona que salga el 28 de mayo, pues tendrá que dar explicaciones de lo que se ha hecho o no se ha hecho. Porque si ahora nos ponemos a decir lo que se ha hecho mejor, lo que se ha hecho peor, entonces no vamos a avanzar, porque aquí lo que venimos es a presentar las políticas de igualdad y el tema del programa, vamos. Y entonces no va a dar tiempo, vamos. El tiempo se va a quedar un poco más reducido. Bueno. María Isabel Plaza Rivero, representante por el partido 100% Alaurín, es licenciada en Filosofía Inglesa por la Universidad de Málaga. Ha sido profesora de español y de inglés en Inglaterra y actualmente en la Academia de Idiomas Euroleague de Alaurín el Grande. También es profesora de inglés en el Instituto Antonio Gala de la localidad, siendo además coordinadora de igualdad en dicho instituto. Ha llevado a cabo diversos proyectos de informática, resolución de conflictos y mediación, cursos en la Escuela Oficial de Idiomas en inglés y francés, y ha publicado el cuento Lizzie y los siete miedos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Quiero en primer lugar dar las gracias a la Asociación Nerea y al excelentísimo Ayuntamiento Alaurín del Grande por la oportunidad de darnos a todos la oportunidad de poder expresar aquí nuestra política de igualdad. Quiero hacer una aclaración. Yo no soy representante de igualdad del instituto donde trabajo ahora, que es Fuente Lucena. Eso era cuando estaba en Antonio Gala. Y tampoco trabajo en la Academia Eurolink. La Academia Eurolink la fundé cuando no había Academia en Alaurín y actualmente pues mi sobrina la que la lleva. Yo estoy ahí de apoyo porque si yo no te hago tres cosas a la vez, no soy yo. Bueno, vamos a empezar para terminar. No pasa nada, solo aclararlo. Si en el siglo XVII los ilustradores
hubiesen sabido que favoreciendo la formación de las niñas, aunque solo fuera con el fin de desempeñar mejor su papel de esposa y madre, habían abierto las puertas para que las mujeres de hoy nos empoderáramos, adquiriendo fuerza y seguridad en nosotras mismas, creo que no nos habrían brindado siquiera esa posibilidad. Y hoy no estaríamos aquí para exponer libremente, debatir y luchar porque la igualdad sea cada vez más real y la violencia de género pertenezca al pasado. Ha sido un camino largo, lleno de obstáculos e incluso retrocesos, porque todos los pequeños avances conseguidos desde 1687 hasta 1936 desaparecieron de repente. Y es que, desgraciadamente, destruir es siempre más fácil que construir o reformar. Sin embargo, con la Constitución de 1978, del 6 de diciembre, pudimos ver por fin la luz al final del túnel, al establecer de forma legal la igualdad entre las mujeres y los hombres y la no discriminación por razones de raza, sexo, religión y su reconocimiento como principios inspiradores del ordenamiento jurídico de nuestro país. A lo largo de 45 años se han ido aprobando leyes y decretos para que se cumplan los principios establecidos en dicha Constitución, con el fin de crear una sociedad libre de desigualdades, discriminación y violencia. Leyes que están para ser cumplidas tanto por la ciudadanía como por las entidades públicas y privadas, y que deben ponerse en práctica con la mayor inmediatez posible, con sentido común y respeto. Leyes que obligan a la creación de un plan municipal de igualdad de carácter externo, dirigido a la ciudadanía, y que abarque medidas y acciones variadas en el ámbito laboral, social y cultural y de violencia de género, entre otros, y cuyo propósito es guiar como brújula con perspectiva de género al ayuntamiento en sus políticas públicas para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, y en un espacio temporal concreto para que pueda evaluarse y mejorarse. La Constitución española, en el artículo 9.2, establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Un plan de igualdad se encarga de hacerlo realidad. Un plan de igualdad municipal que necesita nuestro municipio y que 100% Alaurín se compromete a llevar a la práctica para que entre todos y todas consigamos una sociedad más igualitaria y justa. Sin embargo, no solo garantizamos la puesta en marcha del mismo, sino que además nos comprometemos a luchar y poner todos los medios disponibles para que los habitantes de nuestro municipio no sufran acoso laboral ni escolar, para que tengan igualdad de oportunidades, para que puedan ejercer libremente su derecho a vivir sin miedo, a que los discriminen por expresar sus ideas, por su orientación o identidad sexual, por su etnia o por su discapacidad, porque el miedo nos paraliza, nos produce inseguridad, mina nuestra autoestima y nos impide avanzar y crecer como personas. En definitiva, a cumplir con el principio de igualdad de trato y no discriminación, como un elemento esencial de nuestro Estado democrático y de derecho. Es nuestra intención llevarlo a cabo, dando mayor peso y entidad a la Concejalía de Igualdad, que dispondrá de una partida presupuestaria propia para llevar a cabo las políticas de igualdad municipales, trabajando estrechamente con las asociaciones de mujeres existentes en el municipio y potenciando la creación de nuevas asociaciones. Recuerdo con mucho cariño a Antoñita Jiménez por haber sido pionera en este campo al crear la Asociación Alamur, dando así la oportunidad a muchas mujeres, entre ellas mi hermana, que ya me regañará después por hablar de ella, haber sido pionera en este campo al crear esa asociación y dar la oportunidad a las mujeres para que puedan salir de sus casas, para reunirse, para realizar actividades, salir de las rutinas de las tareas del hogar y, sobre todo, concienciarse cada vez más de su papel de mujer como individuo, con entidad propia, no solo como madre y esposa.
También colaboraremos con los centros educativos, con talleres de educación y formación en igualdad, así como con la detención y lucha contra la violencia machista. También promoviendo el uso de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas, con sentido común, y digo sentido común porque no debemos olvidar que la función de la comunicación es comunicarse con eficacia, evitando la repetición en la medida de lo posible. Y en la economía del lenguaje, los andaluces somos expertos, con expresiones como «voy a buscar a mi amiga» o «me ha llamado». Personalmente, a veces siento que con tanto compañeros, compañeras, amigos y amigas, le quitamos dinamismo y fluidez al lenguaje y nos quedamos solo en la forma. No vamos a erradicar la desigualdad, la discriminación simplemente por usar un lenguaje inclusivo. La solución no está en usar varias palabras para dominar a un conjunto, todas, todos y todes, sino en conseguir que todo el conjunto se sienta incluido con una palabra. Para ello, debemos ir más allá, trabajar nuestras emociones, conseguir sentirnos incluidas cuando alguien utiliza el masculino, porque el sentimiento de pertenencia está dentro de cada una de nosotras y somos conscientes de nuestra valía. Cambiar términos que usamos en nuestro día a día y que reflejan el papel al que las mujeres llevamos sometidas toda la vida, cuando en las casas se escucha con frecuencia cómo el compañero o los hijos y las hijas dicen que nos ayudan en las tareas, o incluso nosotras mismas lo decimos agradecidas, como si nos estuvieran haciendo un favor, cuando en realidad deberíamos usar el término compartir, porque la ropa, las tareas, la comida es de todos y de todas. Por eso impulsaremos la impartición de talleres que sean participativos en los centros educativos y en las asociaciones, porque como dijo Confucio, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. No podemos limitarnos a dar charlas y conferencias, tenemos que concienciarnos de que la igualdad de género no discrimina, sino que pone en el mismo nivel a mujeres y hombres de forma imparcial, sin privilegiar a ningún género. Tenemos que sentir la igualdad a partir de nuestra propia experiencia y en todos y cada uno de los ámbitos de nuestras vidas. La ley nos ampara, ahora nos toca luchar porque se cumpla, y la lucha empieza en cada uno de nosotros y nosotras. El siguiente punto importante de nuestro programa es la lucha contra la violencia de género, la xenofobia, la homofobia y cualquier fobia que discrimine, genere odio y produzca sufrimiento en otro ser humano. Muchas son las dificultades a las que nos enfrentamos por la falta de datos sobre las cifras reales del número de víctimas, insuficiente conocimiento de los derechos existentes o de cómo o dónde denunciar estos delitos, la normalización de la discriminación y de la violencia, la desconfianza hacia las instituciones, que en muchos casos restan importancia a los hechos por falta de formación e información. Es especialmente necesario, por tanto, que los responsables de las administraciones públicas, en nuestro caso el Ayuntamiento, tengan la formación adecuada y faciliten vías y mecanismos que, como prescribe la Constitución, remuevan los obstáculos con los que se encuentra la ciudadanía para el libre ejercicio de sus derechos. De ahí la importancia de contar con datos acordes a la realidad de nuestro pueblo para identificar las conductas de discriminación y, en consecuencia, diseñar una política local, real y efectiva contra las mismas. Es esencial promover políticas específicas en materia de violencia de género e integrar el principio de igualdad de trato y no discriminación mediante programas y actuaciones de prevención, sensibilización social, formación y creación de materiales de divulgación con el fin de conseguir una transformación social y cultural. Poner al servicio de la ciudadanía las herramientas de información, asesoramiento y orientación para que puedan
hacer valer sus derechos cuando éste estén siendo vulnerados por un trato discriminatorio y ofreciendo asistencia lo más inmediata posible a las víctimas. Muchas veces en los anuncios publicitarios de Internet aparecen peticiones para firmar la puesta en libertad de una mujer por haber sido condenada a pena de muerte tras cometer adulterio y nos llevamos las manos a la cabeza, sorprendidos de que sigan ocurriendo estas cosas en el siglo XXI. Sin embargo, hace solo 60 años, en el siglo XX, en España se derogó en el año 1963 la ley por la que los maridos y los padres podían matar a sus hijas o esposas si la cogían en adulterio. Ellos, claro, podían cometer adulterio sin ningún tipo de consecuencias. El ser humano ha construido rascacielos, inventado la electricidad, los aviones, llegado a la luna y, sin embargo, hemos tardado casi 300 años en conseguir la igualdad en muchos ámbitos. ¿Cómo vamos a pretender erradicar la violencia de género machista si hasta 1963 nuestras leyes la fomentaban? ¿Cómo erradicar la homofobia si desde finales de los años 60 del siglo XX y hasta 1978 los homosexuales eran castigados al amparo de la ley de vagos y maleantes e internados en la antigua prisión provincial de Huelva? Hoy en día aún existe rechazo hacia los homosexuales, lesbianas y transexuales. Todos y cada uno de estos colectivos quiere sentirse incluido y que se les respete como personas y además es su derecho por ley. Todavía nos queda mucho camino por andar, pero no nos faltan las ganas. Ya termino. Sí, ya. Porque creemos que la administración debe velar por el bienestar de los ciudadanos y por eso presentamos estas políticas ya me ha puesto nerviosa, con lo bien que yo iba. A ver, estoy leyendo muy rápido. ¿Ponerte nerviosa a ti? No te creas tú, yo es que tengo una pinta y después otra cosa, ¿eh? Yo parece que soy y después no. Bueno, trabajaremos en la lucha contra la violencia machista en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer, el Consejo de la Mujer y las asociaciones feministas locales y provinciales. Firmaremos el convenio Biogen, un programa nacional de la policía en la que se inscriben todas las denuncias y se hace el rastreo de los agresores, siempre en coordinación con la Guardia Civil. Y además impulsaremos cursos de formación dentro de la policía y dispondremos de alojamiento para aquellas mujeres y sus hijos que no puedan acceder a una vivienda, y que se usará de forma puntual y servirá para todas las mujeres que se encuentren en esta situación. Pondremos en marcha un buzón violeta para que las víctimas de violencia de género puedan denunciar su situación y pedir ayuda, con las máximas garantías de privacidad y discreción. Estableceremos un compromiso con todos los locales de ocio nocturno para que pongan creen puntos violetas en distintas zonas del municipio y favorecer así la aplicación y eficacia del protocolo contra la violencia machista. Por último, facilitaremos la búsqueda de empleo de las mujeres víctimas de violencia machista a través de una agencia de empleo que formará parte de la plantilla del Centro Municipal de Información a la Mujer. Estas mujeres tendrán prioridad en la bolsa de empleo municipal. Quiero terminar, ya va siendo hora, estarán pensando ustedes, con una reflexión. Las entidades públicas pueden poner en práctica muchos planes y promulgar muchas leyes, informar, asesorar, pero la labor más importante parte de la educación en el respeto y este empieza en casa. Y es trabajo de crecimiento personal de cada ser humano. Muchas gracias por su paciencia. María de la Rosa López. María de la Rosa López, representante por el Partido Socialista, es técnica en farmacia y para farmacia y secretaria general de Juventudes Socialistas de Labrín el Grande. María. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a la Asociación Nerea
por la organización de este acto, que se ha convertido en una referencia cuando llegan las elecciones municipales. Una referencia y una ocasión única para exponer nuestras propuestas para un Alaurín grande sin brecha de género, con mayores oportunidades para las mujeres y que avance en la igualdad real y efectiva. Lo primero que el PSOE propone es que las políticas de igualdad sean objeto de un acuerdo municipal colectivo, de un pacto por la igualdad de género. No somos partidarios ni partidarias de dividir a la sociedad precisamente en una lucha por cerrar una brecha salarial histórica, que ha hecho un consenso. Que haya hecho un consenso no impide tener una posición propia y diferente, todo lo contrario. Llegar a acuerdos desde la diferencia de criterios es garantía de la fortaleza democrática. Porque partimos de un hecho claro, las mujeres sufrimos la desigualdad, sufrimos violencia, tenemos trabajo más precario que los hombres, por nuestra condición de mujer. Que las leyes reconozcan la igualdad no es el último paso de la igualdad. No existe igualdad por existir una ley, existe la ley porque queremos la igualdad. Ese pacto tiene un ámbito político que es el Consejo de la Mujer, porque en él están representados todos los colectivos, asociaciones y así como los partidos. Por eso, nuestra propuesta se sustenta en un Consejo de la Mujer con capacidad de decisión, acción en muchos ámbitos, no solo la programación con motivo de los días señalados del 8 de marzo y el 25 de noviembre. Hemos avanzado este mandato en la denominación de calles y espacios públicos con nombre de mujer. Queda mucho por hacer en ese sentido. Por ejemplo, que los galardonados municipales no se olviden que las mujeres como los del 28 de febrero. Mayor sensibilidad feminista cuando se premia o reconoce es un paso importante porque las representaciones son fundamentales para las mujeres y la visibilidad da mucha fuerza a las generaciones más jóvenes. El Consejo debe ser un sitio de ideas, de decisión y un empuje ciudadano a las políticas de igualdad. Veamos ahora algunas de nuestras propuestas. Las políticas por la igualdad deben ser transversales. Deben marcar el resto de las políticas como la seguridad, el empleo y el urbanismo. El PSOE propone un ayuntamiento dinamizador de nuestra economía y protector de su pueblo. Y en esa línea de reactivación económica, las mujeres de Alaurín son las más afectadas por el paro. Les doy un dato. Por cada hombre parado, tenemos dos mujeres paradas en el sector servicios. Los contratos más precarios afectan a las mujeres. Las mujeres mayores de 45 años están condenadas la mayoría al paro o a la economía sumergida. Crear oportunidad en Alaurín es crear oportunidad para las mujeres de Alaurín. Nuestro ayuntamiento debe ayudar para evitar esa falta de empleo. Debemos fomentar la creación de cooperativas para la prestación de servicios. El ayuntamiento puede impulsar una cooperativa de catering social, que sea un servicio que ayude a las familias en el cuidado de los mayores. Se puede hacer en coordinación con el centro de mayores de la Junta. Como se trata de hacer un análisis justo, nos pareció una buena noticia la puesta en marcha de los cursos de recualificación profesional mediante una ayuda del Fondo Social Europeo, permitiendo mejorar y adaptar la formación de muchas personas en Alaurín. Debemos seguir en ese camino. Nuestro ayuntamiento debe ayudar en la lucha contra la precariedad. Por eso hemos lanzado la propuesta y abierto el debate sobre la municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Casi un centenar de mujeres trabajadoras en el sector de los cuidados mejoraría sus condiciones laborales y prestaciones sociales y las personas usuarias podrían recibir más servicios. Entre las medidas contra la violencia de género, nuestro programa incluye un punto violeta permanente de atención especializada e integral a las víctimas de violencia de género, en lugares de ocio y en las fiestas locales.
Revisaremos todos los proyectos que se han ejecutado con una mirada desde el urbanismo de género, que tenga en cuenta la creación de rutas peatonales, la ampliación de las aceras y la mejora de la iluminación, entre otras más cuestiones. Es una realidad, según se desprende de diversos estudios, que al menos el 80% de las mujeres españolas sientan miedo al volver a casa de noche. Mejoraremos la iluminización de las calles y los entornos rurales. En materia de seguridad, la formación de la policía local en esta materia de género y la coordinación con el resto de las fuerzas de seguridad y la subdelegación del gobierno mediante el sistema Biogen ayudará a la lucha contra la violencia de género en nuestro pueblo. La concienciación social debe ser prioritaria en materia de violencia de género e igualdad. En nuestro programa incluimos, entre otras, las siguientes propuestas. Aplicar el plan de igualdad en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Plan especial de empleo para mujeres en riesgo de exclusión. Diseño de itinerarios seguros en fiestas locales. Apoyo económico a los clubes femeninos y organización de torneos femeninos en el pueblo, Alhaurín el Grande, con el deporte y la mujer. Programa de apoyo a la creación, a las creadoras locales. Participación en actos municipales ayudas para la promoción. Subvención de estancias culturales de mujeres creadoras, Alhaurín el Grande, un lugar para crear. Fomento de viviendas compartidas para personas mayores, sobre todo mujeres. En conclusión, queremos un espacio participativo, activo y con capacidad de decisión. Esto es un Consejo de la Mujer activo y empoderado, que lleva adelante un pacto municipal por la igualdad. Unas políticas de género transversales que impregne toda la acción de gobierno. Queremos un ayuntamiento que dinamice la economía con esa visión de género, porque las mujeres sufrimos paro y precariedad en empleo feminizado, y eso es competencia también del ayuntamiento. El PSOE quiere que las mujeres sean partícipes en el estudio y desarrollo urbanístico de nuestro pueblo. Luchar contra las brechas de género no es asunto solo de las mujeres, es una cuestión de Estado y, por lo tanto, también del pueblo. Antonia Ledesma Sánchez. Antonia Ledesma Sánchez tiene estudios de Derecho. Es militante del Partido Popular desde el año 1997, del que es presidenta local. Ha sido diputada autonómica en el Parlamento Andaluz, vocal de las Comisiones Parlamentarias de Mujer, Infraestructura, Transporte y Vivienda. Primera teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande desde el año 2000. Diputada delegada de Educación y Juventud. Miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga y alcaldesa de Alhaurín el Grande desde el año 2016. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación de Mujeres Nerea por la oportunidad que hoy nos brinda a las mujeres que concurrimos a estas elecciones del 28 de mayo de poder expresar aquí nuestros programas en materia de igualdad. Igualmente, quiero agradecer a las mujeres que en estos momentos no forman parte de listas electorales, pero que han hecho un trabajo impecable en beneficio de la mujer, tanto en el Consejo de la Mujer como en otros ámbitos, y lo seguirán haciendo allá donde estén. Muchísimas gracias por vuestra aportación. Desde el Partido Popular estamos convencidos que cuando hablamos de igualdad no debemos estar atados a un concepto en el cual los hombres y las mujeres son iguales y ahí termina. Las mujeres queremos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades y, por supuesto, las mismas libertades. Para eso hemos trabajado y vamos a seguir haciéndolo. Y son las administraciones las que tendrán que hacer un esfuerzo para poner al alcance de todos y todas instrumentos para que eso pueda ser una realidad. Hablar de mujer es hablar de un concepto muy amplio, porque estamos hablando de uno de los principales pilares de la sociedad y, por supuesto, de la familia. Es hablar de madre, hija, abuela, esposa, cuidadora, pero también es hablar de empresaria, profesional, artista. Esto hace que no sea un área única en la que se pueda actuar de manera aislada.
ha de formar parte de un proyecto político, de una forma de gobernar, de ver y entender la política, y yo diría incluso más allá, de ver y entender la vida. Y considero que un proyecto político que no tiene como uno de sus ejes principales la igualdad y la lucha contra cualquier discriminación, no puede atender a la realidad ni a las necesidades que hoy demandamos los ciudadanos y las ciudadanas. Hemos elaborado un programa con propuestas realistas que van a intentar hacer de nuestro municipio el escenario de la igualdad plena y de la tolerancia cero hacia cualquier discriminación y hacia toda violencia de género. Nuestro Centro de Información a la Mujer fue creado en 1991 y desde entonces ha venido trabajando ininterrumpidamente. En estos momentos cuenta con informadora, asesora jurídica y psicólogo, atendiendo a un número importante de mujeres a las cuales se le viene asesorando en materias muy diversas, desde abogado de oficio a trámites en otras administraciones o temas de mediación familiar o atención psicológica, no solo a mujeres, también a menores, incluyendo en estos últimos tiempos el asesoramiento al colectivo LGTBI, un servicio que tenemos que seguir prestando y potenciando para dar salida a todas esas necesidades que en muchos casos son obstáculos para mujeres y niños. A pesar de que se trabaja desde muchas instituciones para evitar esos tan desgraciados casos de violencia de género, no podemos ocultar que eso sigue existiendo y son reales y los escuchamos todos los días. Y creo que es tremendamente importante que la víctima de violencia de género deba sentir que la creen. De ahí que se trabaje para que a lo largo de este año podamos formar parte del sistema Biogen, un sistema por el cual cualquier víctima con orden de protección va a tener un policía que pueda hacerle ese seguimiento, ya que en el sistema se permite recopilar los datos de las víctimas y compartirlos con policía y guardia civil. Se dará prioridad al Plan de Igualdad Municipal, donde se recogen políticas de igualdad, dando prioridad a la transversalidad, potenciar la visibilidad de la mujer, adoptar un lenguaje inclusivo, fomentar el asociacionismo, que sin lugar a dudas sentará las bases de una igualdad real en nuestro municipio, al igual que el Plan de Igualdad de Empresa, que en estos momentos está tan solo pendiente de su aprobación por pleno, que tiene como objetivo principal la conciliación familiar, un tema en el que se han dado pasos importantes en los últimos años. Aunque es algo que se viene llevando a cabo año tras año, tenemos que seguir apostando por la puesta en marcha de talleres formativos y actividades lúdicas para mujeres, siendo conscientes de que estos permiten para muchas mujeres el salir de sus casas, que tengan actividades al margen de las tareas domésticas, que puedan tener un lugar y un punto de encuentro, de aprendizaje, de formación, de expansión y de cuidado corporal, siendo también una fórmula para romper con el círculo de cuidadoras exclusivamente de la vida de muchas mujeres. Ahora toca dar un paso más, fomentando la creación artística de muchas mujeres, jóvenes talentos y no tan jóvenes, potenciando y poniendo en valor su trabajo y ayudándolas a formarse o consolidar su aprendizaje, al igual que seguir apoyando el deporte femenino, cada vez más en auge en nuestro municipio. Conscientes del importante número de inmigrantes que existe ya en nuestro municipio, continuaremos impulsando y coordinando políticas de integración enfocadas a las mujeres inmigrantes para que puedan acceder a una integración en la sociedad laurina basada en derechos y deberes, fomentando la participación y las relaciones interculturales y apoyando los procesos de integración, sobre todo en mujeres y niños y niñas. Son muchas las ocasiones en las que mujeres no pueden disfrutar de esa igualdad de derechos y oportunidades, debido en gran parte a la responsabilidad que tienen, no solo como madres, en las que en muchas ocasiones tienen que renunciar a oportunidades, sino también como hijas. Por eso es tremendamente importante seguir educando en igualdad, no solo en los colegios, sino en el ámbito de la familia, en las relaciones con los demás, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Como somos conscientes de ese papel tan importante y necesario que tiene la mujer en el seno de la familia, vamos a incentivar el apoyo a la conciliación laboral y familiar, algo que venimos haciendo y que no se ha interrumpido ni siquiera en los momentos de pandemia. No podemos olvidar esos campamentos urbanos cuando casi nos tachaban de locos y que en esos momentos sirvió de apoyo a muchas mujeres madres, pero también
Tenemos que apoyar a esas mujeres hijas que asumen esa doble responsabilidad de los hijos y los padres, continuando con esos esfuerzos de ayuda a domicilio de forma municipal, la teleasistencia o el apoyo para poder acceder al sistema de atención a la autonomía y a la dependencia. Pero hay que seguir avanzando y, al igual que se ha hecho un esfuerzo importantísimo para el proyecto de la residencia centro ocupacional sea una realidad y sus obras avancen de manera importante, con la idea de que en esta legislatura se pueda llevar a cabo el traslado a estas nuevas instalaciones, también se trabaja en un proyecto de residencia para personas mayores, que en los próximos meses se podrá dar a conocer y que atenderá la demanda de un sector importante de nuestro municipio, como son nuestros mayores, pero a la vez facilitará la conciliación de muchas mujeres e hijas que tienen una enorme responsabilidad con sus padres. Tenemos también muy presente a las mujeres cuidadoras, que tienen a su cargo una persona mayor dependiente, las cuales experimentan muchos cambios en muchos aspectos de su vida, salud, tiempo libre, familia y estado de ánimo. De ahí la necesidad de programas de respiro y formación para facilitarles esa complicada labor. Las personas con diversidad funcional también han sido protagonistas en muchas de nuestras actuaciones que se han llevado a cabo en nuestro municipio y van a seguir siéndolo porque ellas necesitan un doble apoyo, ya que en muchos casos sufren una doble discriminación, la discriminación de ser mujer y tener una diversidad funcional. Es un proyecto en el que fuimos pioneros y que ahora ampliaremos a mujeres en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia y madres con hijos, contando con la colaboración de asociaciones tanto a nivel local como provincial, así como con empresas concienciadas en que juntos podemos conseguir grandes avances. Conscientes de la importancia de la dificultad para conseguir empleo, se puso en marcha un programa de formación para el impulso y la regeneración de nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento. Un espacio llamado Coworking, en el que en sus 5 ediciones se han generado más de 70 proyectos de negocio y en las que más del 60% de las personas que han participado han sido mujeres. También se ha trabajado con los POEFE, financiados con fondos europeos, donde ha habido 19 itinerarios y hay que decir que el 82% de las personas que han participado han sido mujeres, de las cuales casi el 40% en estos momentos está trabajando. Por eso es tan importante continuar con un programa de aprendizaje serio, de oportunidades e información a las que les resulta más complicado y puede abrirles puertas a ese empleo tan necesario, no solo a nivel económico. Otro tema importante y que preocupa a las mujeres madres y, por ende, a este equipo de gobierno es la atención a los más pequeños con necesidades especiales. De ahí que en los últimos meses se hayan hecho gestiones junto con colegios, con la Delegación de Educación y con la Asociación de Autismo para que nuestro municipio tenga un aula en uno de nuestros colegios y que entrará en funcionamiento en septiembre del próximo curso. Asimismo, la educación de nuestros hijos es un tema muy presente en el día a día de las mujeres y la necesidad de aumento de la oferta educativa. De ahí que para evitar desplazamientos y lo que ello implica. Por eso será una realidad ese tercer instituto incluido ya en el plan de infraestructura del año 2021-2027. Y no menos importante y preocupante que todo lo anterior es el tema de la vivienda. Y ese será uno de los grandes retos que se marcará esta legislatura, con la puesta a disposición de suelos para la construcción de viviendas, tanto públicas como privadas, que dé salida a la gran demanda existente en estos momentos, reservando al menos un 5% de viviendas públicas para mujeres víctimas de violencia con menores a su cargo que hayan perdido su domicilio. No quiero terminar sin deciros, como mujer, lo importante que es para avanzar en la igualdad, la concienciación de toda la sociedad, de la mujer y la colaboración del hombre. Si no trabajamos juntos, de nada servirán los esfuerzos de las instituciones y de muchas mujeres, porque entablaremos guerra de sexos que nada nos beneficiaría y que generaría más violencia y más desigualdad. Como representante del Partido Popular y candidata a la alcaldía de nuestro municipio, deciros que nuestro programa está hecho desde el conocimiento no solo de nuestras debilidades, necesidades, carencias, oportunidades, sino teniendo un profundo conocimiento de nuestro municipio
y de los recursos y medios con los que podemos contar. Es un programa que recoge sueños, ilusiones y esperanzas, pero sobre todo recoge compromiso, trabajo y esfuerzo para lograr un Alaurín en el que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Muchísimas gracias.